Buenos días, familia Spanglish, ¿cómo están? Bienvenidos al día 2 de Vlogmas. Aquí estoy yo con la señorita Tatiana, siempre con sus headphones, escuchando su música. Sabrá qué está escuchando. ¿Qué estás escuchando? My playlist. Of what? What are you listening to right now? The song that just came on is a 21 Pilots song. Siempre está escuchando su música. Si no está en YouTube, está en Spotify, right? Sí, pero ¿cómo están? Bienvenidos al día 2. Hoy es diciembre 2 del 2017 y yo ya estoy aquí en mi fondo regular, que es en mi carro, porque voy rumbo a mi iglesia a dejar unos centros de fiesta navideña. Hice unos centros para un evento que va a haber hoy en la iglesia. Yo no voy a poder estar allí, pero todavía les ayudé al grupo de las hermanas para hacer esta decoración. Se los voy a enseñar antes que los vaya a dejar. Estos son los centerpieces que hice. Todo lo que ven aquí fue comprado en la tienda del Dollar. Fue algo sencillito que hice, algo rápido, porque como saben no me siento bien, pero todavía quería ayudar a la iglesia. Entonces esto fue lo que hice. Ojalá que les guste a las hermanas. Pero sí, voy a ir a dejar eso. Se lo tengo que ir a dejar a una muchacha que va a hacer la decoración porque yo no voy a estar allí. Pero ahorita me mandó un mensaje que si la puedo, pues nos podemos ver en la iglesia. Entonces estoy viendo si la hermana que está encargada de todo el evento va a estar ahí más temprano para poder salir de eso, porque me está diciendo que a las 11, pero ya está muy tardecito a las 11. Pero sí, que Diosito me los bendiga. ¿Cómo están? ¿Ya se suscribieron al canal? ¿Ya? ¿Ya se suscribieron? ¿Ya le pucharon el botoncito? También el botoncito de notificación. Y sí, vamos a empezar este día. Y sigan viendo, mi familia. Mrs. Grinch. No, I was the one at school shouting, "It's almost Christmas." What a bright night, it's a bright time to walk the night away. Jingle bell time, it's a swell time. Se nos puso la luz para doblar. Miren la línea para comprar un Starbucks. They probably have like a good deal. Toda la gente quiere Starbucks el día de hoy. Wow. Y nosotros aquí nos vamos a quedar. Familia Spanglish. Es la primera vez que tomo desde que estoy embarazada. Es la primera vez que me voy a tomar un pink drink. Este es mi drink favorito de Starbucks. Antes que me embaracé, lo tomaba cada semana y ahora tengo miedo de tomarme este jugo. Lo pedí tall, el más chiquito, y me lo hicieron el más grande por accidente. Tengo miedo porque ahorita no he estado comiendo nada. Los frijoles no los puedo comer, crema, leche, todo eso no lo puedo tomar. ¿Qué más no me da ascos de comer? El café, me encanta cómo huele. Miren cómo me queda viendo Tatiana. El café, me encanta el olor y me quita las náuseas. Y he estado con antojos de café, pero no me lo puedo tomar. No puedo hacérmelo porque me da asco. Entonces hay muchas cosas que me han estado dando asco y tengo mucho miedo de probarlas porque todavía ando con poquitas náuseas. Entonces aquí va la primera probada. Don't throw up on me. desde tres meses. Don't throw up on me. Ay, qué rico. Está perfecto mi juguito de leche de coco. ¿Ustedes creen que me caiga mal la leche de coco? Yo casi no me gusta la leche de coco. Esta es la única forma que yo tomo leche de coco, es en este jugo, pero a mí no me gusta la leche de coco. So, vamos a ver cómo
lo toma Baby 5, este té. So, vamos a ver, amigos. Familia Spanglish, ya tengo mucho, mucho tiempo sin grabarles. Casi todo el día no les he grabado. Yo creo que lo último que les grabé fue cuando fui a dejar los centerpieces a mi iglesia. Es que casi no hice nada. Regresé a mi casa, hice pizza para las niñas. Y después vino mi mamá. Estuvimos cantando muchos coritos cristianos con mi abuelita y mi papá. Entonces me pasé mucho tiempo haciendo eso. Entonces no grabé nada. So, I'm very, very, very sorry. Pero les quiero enseñar antes de acabar este medio semi-blog. Les quiero enseñar que estoy súper, súper excited. Porque compré esta el día de Black Friday en la página de Ulta.com. Tenían esta por sale. Y es de la marca NYX Cosmetics. Y es un calendario. Déjenme abrirlo para enseñarles. Es un calendario que todos los días lo abren y agarran un labial nuevo cada día. Y todos los días ya quiero que siga el día siguiente para ver qué, qué agarro. El día de hoy me salió un colorcito como bien neutral. Ay, quisiera que lo tuviera aquí, pero lo tengo dentro de mi chaqueta porque lo andaba hoy en los labios. Pero es un Liquid Suede de NYX y es en el color Soft Spoken. Viene siendo este que está aquí, este de aquí, pero yo lo veo más cafecito que aquí en la foto. Pero sí, me encanta este calendario, Advent Calendar de NYX Cosmetic. Originalmente valen $69.99, pero el día de Black Friday yo lo agarré por $40. Entonces, cada día agarran un labial de sorpresa nuevo. Como el primer día, agarré este y es un matte lipstick. Y es de estos de NYX Cosmetic y es en el color Eden. Es un rojo precioso. Este es el que andaba en el... ¡Ahí voy! En el blog del día 1 de Vlogmas. Es este rojo. Me encantó este rojo y... todavía lo andaba en los labios en la mañanita. Entonces sí, me encanta y quería compartir con ustedes eso, que cada día me pongo contenta en las mañanas para abrir mi calendario de Advent Calendar. Y también les quería compartir que el año, como ustedes saben, yo soy bien fanática a la tienda Bath & Body Works y cada año espero su... pero su sale, su semi-annual sale de candelas. Y aquí tenía mi cuponcito que iba a usar. Decía que me quitaban $15 si gastaba más de $40. Entonces yo estaba bien excited para este sale. Y me di cuenta ayer que iba a ser hoy sábado. Pero la cosa es que yo siempre voy con mi hermanita chiquita. Y mi hermanita chiquita va a la escuela los sábados. Entonces no pudimos ir. Y habíamos quedado que íbamos a comprar por en la internet. Pero lo que no me hizo comprar fue que no pude usar ese cuponcito. El cupón en la internet. Entonces dije, ¿por qué no lo puedo usar? Y no compré. Pero ella sí compró unas candelas. Las candelas originalmente valen $24.95. Y el día de hoy iban a estar a $8.98. Entonces, todas las mujeres en los Estados Unidos se vuelven locas por este sale de Bath & Body Works. Pero sí, no pude ir el día de hoy. Está bien. Todavía tengo candelas del año pasado. Entonces, para el año que viene, si Diosito quiere, para el año que viene voy a estar en ese sale. Pero sí, amigos, ojalá que les gustó este Vlogmas día 2, bien cortito. No se olviden de suscribirse, comentar, darle like y toda esa onda. Que Diosito me lo bendiga y nos miramos para el vlog del día de mañana.